Bastante fresca en regiones del norte y centro peninsular. En cuanto al estado del cielo, hablamos de nubosidad de tipo bajo que irá levantando en valles y depresiones del Cantábrico más oriental, puntos del sudeste y valles del suroeste. Continúa la tramontana, el cierzo y ese viento intenso en las costas de Galicia, el sol en la tarde y algo de nubosidad anclada en regiones del estrecho. Las máximas, como dijimos, van a subir entre 7 y 8 grados en buena parte del centro y norte peninsular. Ya allí podrían alcanzar los 28 grados en las horas centrales del día, 25 en la capital, 32 en Sevilla. Cierto que está siendo bastante fría en regiones del interior y norte peninsular. El estado del cielo, podríamos decir, que es completamente despejado, salvo nubes bajas, ancladas, retenidas en zonas del Cantábrico más oriental, puntos del sudeste y en regiones también de Andalucía y valles del sur de Extremadura. Rachas intensas de viento, la tramontana, el cierzo en el noreste también de regiones de Galicia, con unas máximas que van a subir entre 6 o 7 grados en buena parte del centro y norte peninsular. Esta tarde las máximas podrían alcanzar los 27 o 28 grados en puntos del interior de La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, 29 grados para la capital o 28, alcanzando los 32 en valles del sur. Insular, 16 en puntos del interior y también hace fresquito en regiones del Mediterráneo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que no están acostumbrados a las temperaturas ya tan otoñales a primeras horas del día. Fíjense porque el anticiclón es el claro protagonista de cara a las próximas horas. Hablamos de cielos prácticamente despejados a esta hora de la mañana y por la tarde. El sol será el que predomine la situación en regiones del Cantábrico del Nordeste y puntos de Andalucía, Extremadura y regiones del sudeste. Todo ello acompañado con rachas intensas de viento que aún persisten, dejando esa tramontana más de 70 kilómetros por hora. También el cierzo en puntos del norte de Baleares, de Menorca, tenemos la mar complicada, más revuelta con esa resaca en regiones del norte. Y en puntos de A Coruña o de Lugo también, ese viento de componente este se deja notar a esta hora del día. Todo ello acompañado, como dijimos, con unas máximas que en la tarde van a subir entre 6 o 7 grados en regiones del interior de Castilla y León, en puntos del sistema central, también en regiones de la Ibérica, Pirineos, donde vamos a notar esa subida de temperaturas a partir de las 4 o 5 de la tarde. En el resto, sobre todo en el sur, van a disminuir entre 1 o 2 grados las máximas respecto a días anteriores. 32 grados en Sevilla, en el Valle del Guadalquivir, del Guadiana, puntos de la campiña cordobesa o sevillana. Allí también se nota ya los valores mucho más otoñales, al igual que en regiones de la capital, con unos 28 grados. 29 en Zaragoza, alcanzando los 26, incluso 28 a partir del mediodía en regiones tanto de Pamplona como en puntos de Bilbao, 31 para Orense, 22 o 21 a orillas del Cantábrico. De cara a los próximos días seguiremos hablando de esa estabilidad de cielos prácticamente despejados, de muchísimo sol, todavía de viento de levante e intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas del día. El viernes hablaremos de una jornada algo más estable, todavía con riesgo de nubosidad de evolución que podría dejar algún aguacero, muy poquita cosa, que cayese en regiones del interior del este del país. Estamos en otoño y se nota con esos valores mínimos o nocturnos que no supera los 10 grados en puntos del interior del Cantábrico y también de regiones de la meseta norte, Comunidad de Madrid, Aragón o Cataluña. La tarde será de sol, pero todavía continúa el viento intenso en regiones tanto del Ebro, el cierzo, la tramontana y puntos del norte de Baleares, con esa mar bastante complicada. De componente este al norte de la comunidad gallega y el levante en áreas del estrecho. Sol en la tarde y esas máximas, como dijimos, que empiezan a recuperarse en regiones del extremo norte y centro peninsular, alcanzando ya los 28 en puntos de Pamplona, interior de Bilbao, también es 25-27 en regiones de Castilla y León, 32 en Sevilla, 26 grados a orillas del Mediterráneo. Continúan bastante frescos para la época del año y hablamos, eso sí, de abundante nubosidad de tipo bajo en valles, retenida del sudeste, pero que irá claramente a menos con el paso de las horas. El sol, el claro protagonista, seguirá el viento intenso en regiones del nordeste, el levante en el estrecho y esas máximas que van a subir en puntos del centro, del norte del Cantábrico, superando los 28 grados en Pontevedra, Bilbao, en puntos de Valladolid, incluso en zonas del sur. De sol con máximas que van a subir en buena parte del centro y norte peninsular. Fíjense porque a esta hora de la mañana los termómetros oscilan entre los 6 y 7 grados, incluso 8 en regiones de la meseta norte interior, de regiones de la comunidad gallega, en puntos de la cuenca del Ebro, la parte alta, sobre todo La Rioja, y la comunidad foral de Navarra, en el interior de País Vasco, alcanzando los 13 en regiones del litoral del Cantábrico, 15 o 16 a orillas del Mediterráneo, también alcanzando esos 20 grados con el microclima que tiene la provincia malagueña, o esos 9 grados 8 en zonas de Albacete, de Cuenca, Ciudad Real o puntos de Toledo. En definitiva, es una mañana marcada por cielos completamente azules, despejado. El anticiclón es el claro protagonista. Tan solo tenemos nubosidad de tipo bajo retenida en regiones del litoral, sobre todo ahí lo tienen de Huelva, en puntos del Golfo de Cádiz,
y algo más de nubosidad que también irá desapareciendo con el paso de las horas en puntos de Baleares y al norte de Pirineos. En definitiva, una tarde de sol en casi cualquier lugar de España, con esa nubosidad anclada al norte de las islas de mayor relieve y la parte más occidental del archipiélago atlántico, en Canarias. Allí sin cambios, pero sí es cierto que el viento de levante podría dejar algo más de nubes bajas ancladas en regiones del estrecho, Ceuta, Melilla. Todavía continúa el cierzo arreciando con intensidad y sobre todo la tramontana en Girona y en puntos del norte de Baleares, con esa mar complicada debido al mar de fondo y también a ese mar de viento que nos deja oleaje que puntualmente podría superar los 3 o 4 metros de altura mar adentro. En definitiva, como dijimos, hablamos de ese calor por la tarde con unas máximas que van a subir entre 5 y 6 grados en regiones del interior, sobre todo de la Comunidad de Madrid, de ambas mesetas, Aragón, Cataluña y puntos del Cantábrico. Fíjense en A Coruña o Lugo, porque hoy concretamente allí la máxima podría alcanzar los 30 grados a partir del mediodía, 20 grados por ejemplo en Donosti, 28 en puntos del interior también en Bilbao, alcanzando los 31 en Ourense, 28 grados en la Comunidad de Madrid, 32 en Valles del Sur, 27-28 en puntos del sudeste. Un miércoles muy otoñal, fresco en la mañana, con tarde de sol y temperaturas elevadas que van a continuar también de cara al jueves y al viernes. Fíjense, porque hablaremos de ese anticiclón, del cielo totalmente despejado con muchísimo sol, el viento que irá claramente a menos, todavía levante en el estrecho, y de cara al viernes sí seguiremos hablando de esas temperaturas elevadas a partir del mediodía, sobre todo a las 5 o 6 de la tarde, pero podría generarse la nubosidad de evolución en regiones del interior de la mitad de este peninsular. Allí podría caer 3 o 4 gotas. Muy buenos días, y en el tiempo seguiremos hablando de fresco en la mañana, temperaturas muy frías en regiones del norte peninsular, sol en la tarde, rachas intensas de viento en regiones del nordeste, levante también en Galicia, y esas máximas que empiezan a recuperarse en las horas centrales del día en regiones del Cantábrico y centro peninsular. Ya podrían superar los 28 grados en Pontevedra, en puntos de Bilbao, 25 en zonas del interior, 32 en Valles del Sur.